a la presidencia de esta mesa para aclarar dos puntos. Primero, como lo refirió hace rato el presidente de la mesa, como veracruzano y como los veracruzanos que me antecedieron, yo sí respetaré el tiempo de los 5 minutos. Y segundo, para seguir con el anecdotario político que dice el coordinador de la mayoría artificial, pues están rompiendo otra vez los acuerdos de la JUCOPO, toda vez que se había acordado que no habría reservas a este dictamen, y con eso nos impidieron presentar reservas como Movimiento Ciudadano, lo cual señalaremos y le entregaremos un documento al respecto, presidenta. Compañeras y compañeros, en la bancada naranja vamos por la construcción de un México de iguales. Por ello, nuestra prioridad siempre será cerrar la brecha para todas y todos. Tenemos una larga lucha a favor de la reducción de la brecha salarial, de la recuperación del poder adquisitivo de las y los ciudadanos. Prueba de ello son las diversas iniciativas que hemos presentado para lograr que el salario no sea un salario mínimo, ni un salario de sobrevivencia, que sea un salario digno, que recupere la dignidad de las personas y de las familias. Un salario digno revaloriza el empleo y logra la disminución de la brecha entre la línea de bienestar y el salario. Un salario digno garantiza el derecho a la alimentación, a la educación y a la vivienda. Como lo ha señalado la CEPAL, el salario es una herramienta para aumentar la igualdad, disminuir la pobreza y revitalizar la economía. En la bancada de naranja estamos convencidos que la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo es una asignatura pendiente de esta administración. Para reconocer que en enero del 2022 la inflación llegó al 8% y hasta ahorita, agosto del 24, es del 5.5, cifras que son las más altas para periodos similares en los últimos 3 sexenios. La inflación tiene un impacto directo en el día a día de las y los mexicanos. Es más perjudicial para las personas con menos ingresos porque repercute en sus hábitos de alimentación y de acceso a los servicios. Hace unas semanas, los mexicanos y las mexicanas ya no podían comprar cilantro porque el precio del ramo alcanzó los 600 pesos. Ya ni el aguacate, ni la carne, ni la res, ni el pollo, ni el limón son prácticamente un lujo en la mesa de los mexicanos. Por eso cuando decimos que vamos a votar a favor de este dictamen para que el salario mínimo sea siempre a la par de la inflación, ¿de cuál inflación? ¿De la del Banco de México o la inflación de los productos de la canasta básica? Porque si es la del Banco de México, solo es el 5% de aumento. Y si es el aumento de la canasta básica, pues es como es el 100 o el 200 o hasta el 300%. Claro, lo dicen los estudios, lo dice la Universidad de Guadalajara. De los 123 productos de la canasta básica, 120 han tenido inflación. Una familia de 4 integrantes necesita un ingreso de casi 9,166 pesos para poder adquirir la canasta básica. Por ello, el salario mínimo mensual de un trabajador de 7,000 pesos resulta totalmente ineficiente. Le hacen falta 1,700 pesos más para poder alimentar a su familia. Que quede claro que el incremento de la inflación durante este sexenio no ha sido por el incremento de los salarios, sino por el resultado de las malas prácticas económicas y de la corrupción de la actual administración. La bancada naranja respaldamos la propuesta de que los maestros de tiempo completo, los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la seguridad pública, los elementos que nos cuidan, de los médicos, de los enfermeros, reciban por lo menos el salario que no sea menor al del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero también hago un paréntesis aquí porque están mis paisanos y maestros veracruzanos acompañándonos para decirles que vamos a revisar la Ley General de Servicios a las y los maestros para que se discuta en este pleno y se pueda aprobar, no nada más para los que imparten educación, sino también para todos los apoyos al sistema de educación y los trabajadores del servicio de la educación. Sin duda, este es un reconocimiento laboral a quienes día a día ponen lo mejor para que este país, para que las niñas y los niños que cuidan y sus familias, quienes se encargan de lo más valioso, que es nuestra salud, la educación, la salud y la vivienda.
Por lo tanto, a las legisladoras y los legisladores de este recinto, no nos quedemos cortos, nada más llevándolo al 5%. Llevémoslo a la inflación real de los productos de la canasta básica. No nos quedemos cortos, llevándolo únicamente a las pretensiones políticas y a la inmediatez. Desde la bancada naranja seguiremos respaldando las iniciativas que le sirvan a México, a sus trabajadores y a su gente. Muchas gracias a todas y a todos. Y les debo 25 segundos para el que guste. Muchas gracias.